toqueteo, mucho toqueteo, pero yo no puedo sentir ningún deseo. No sé, no sé lo que me pasa. Algo habrá envejecido. Bueno, todos los días tengo un dolor. Y solo tengo erección en situaciones muy extravagantes o muy novedosas. Tanto contigo misma, pienso intensamente que a las mujeres lo que más les gusta es masturbarse. A mí me parece que los hombres me gritan, que me persiguen con obligaciones, y cuando trabajan para mí, me desobedecen todo el tiempo. Sin embargo, yo insisto en querer encontrarle el lado bueno a ese asunto con los hombres. Y a mí me gustaban las cosas delicadas, pero duraderas. Y pretendía, ahí mi egoísmo, que los que me rodeaban fueran cultos, agradables, delicados, trabajadores y entretenidos. Cada vez que un desgraciado se quedaba entre los que me rodeaban, yo me decía a mí misma como pensando, ¿y si a este desgraciado se le ocurre quedarse conmigo para siempre? Y enseguida lo mandaba a la universidad. Le compraba ropa, sales de baño. Le regalaba 3 o 4 cuadernos en blanco y algún bolígrafo. Y si me quería besar, yo también lo besaba. Al tiempo, empezabas a escribir tus versos y te declarabas independiente. Y querías poner dinero en el hogar, igual o mejor que yo. Y yo te miraba y te decía, eres tonto, pero qué tonto que eres. En esta casa no falta dinero. Lo que falta en esta casa es amor. Pero no, no vengas con eso ahora. Tú siempre me has tratado muy bien. ¿Y qué? ¿Ahora quieres devolverme el buen trato? ¿Estropear tu vida con un montón de obligaciones que no podrás cumplir solo para no tener nada que agradecer? Tú siempre me has tratado muy bien. Pero no se puede hablar contigo. No se puede hablar. Yo te quiero decir que no tengo 45 años como tú, que tengo 65. ¿Ah, sí? Sí, que me gustaría salir a la calle, conocer mundo, cambiar de actitud, cambiar de trabajo. ¿Y de pareja? Eso lo puedes pensar tú porque estás centrada en tus genitales. ¿Y tu centro cuál es? ¿Me amas? El amor entre un hombre y una mujer es por ahora imposible. Así dicen los teóricos. Pero yo igual te amo. ¿Y quiénes son esos teóricos del amor? Mi madre y mi padre. No lo puedo creer. Sí, mira, cuando hablaba ella decía, amar a este hombre es imposible. Y cuando hablaba él, decía, amar a esta mujer es imposible. Pero no, mis padres también se decían lo mismo. Pero no estaban hablando del amor, querida. Estaban hablando de ellos mismos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que mis padres no se querían? No, querida, peor. Te estoy diciendo que tus padres no te querían a ti. Por eso tú también eres una desgraciada. Bueno, algo he progresado.
Algo he progresado. Estás cerca de la tercera edad y todavía no conoces ni la generosidad ni el amor. Yo no habré conocido el amor, pero al menos tengo mis deseos intactos. En cambio, tú ya ni deseas. A lo mejor, querida, deseamos cosas diferentes. ¿Que le deseas a otra mujer? ¿Y así me lo dices? Siempre el mismo grosero. Que no dije mujeres diferentes, dije cosas diferentes. Bueno, aunque en verdad yo te deseo a ti. Y tú, en cambio, deseas a tu madre, que es otra mujer. ¿Serás estúpido? Decirme esas cosas con la edad que tengo. Pero es verdad que a mí mi madre de mí lo aguantaba todo. Claro, pero yo soy un hombre sencillo. No soy tu madre y además no me gustó que me dijeras estúpido. ¿No me gustó? ¿Y qué hubieras preferido? ¿Que te llamase cornudo? ¿Impotente? ¡Loca de mierda! ¿Cabrón? ¿Hijo de puta? Con mi madre no te metas porque voy a matarte. ¿Acaso tu madre era una puta? Bueno, no, una puta no, pero ella me decía, me lo decía siempre, que trabajaba en el negocio de la prostitución. Tu madre era una puta, en fin, una cualquiera. Estás con mi madre que puedo matarte. ¿Así? Muy inteligente no era. ¡Qué tonta que eres! ¡Dispararme dos tiros en la cabeza! Yo ni después de muerto te entiendo. ¿Cómo voy a ser yo la tonta si tú estás muerto? ¡Tonta del culo! Usaste el revólver de juguete para matarme. El bueno, el verdadero, lo tengo yo. No lo aguanto más. Siempre hablando de tu sexo. Me mataré. ¡Me mataré! ¡No, no! Hay amores que matan. Que se muera y caminando llegaré a cumbre de tal altura que nadie podrá creer. Y ahí en esa inmensidad, sola por amarme tanto, me desnudaré de piel y un águila dorada me comeré.